bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo el vídeo de la semana 36 de embarazo. Os voy a hablar un poquito de mis síntomas, de cómo me encuentro física, psicológicamente, un poquito lo que ha ido transcurriendo esta semana, y me voy a medir la tripotilla. Voy a empezar midiéndome la tripa y enseñando cómo está. Bueno, con ropilla se ve así y me la voy a quitar. Yo esta semana ya me la veo más grande de las otras anteriores. Veo que esta semana me ha crecido un montón y nada, de lado se ve así. Y del otro lado se ve así. Me la voy a medir, como siempre, por donde más me ha crecido. Ay, que se me escapa. Aquí. 120 centímetros. Pues nada, así es como se encuentra la tripotilla esta semana. Y bueno, ahora comentaros un poquito. Voy a empezar por los síntomas que he tenido, o sea, cómo me he encontrado físicamente. Debo decir que ha sido una semana bastante buena. No ha habido un cambio significativo respecto a las otras semanas. La verdad es que estoy llevando un embarazo terriblemente bueno. Me encuentro fenomenal. Lo único, un poquito, pues que tengo un poco de picazón en los senos, así un poco de dolor, hinchazón, un poquito de molestia, típico y normal. Pero me pongo los sujetadores estos deportivos, que la verdad es que no te hacen un pecho realmente bonito ni estilizado, pero sí que te calman un montón y te los sujetas bastante bien, así que a mí me van fenomenal. Luego sí que es verdad que en esta semana sí que me he notado bastante con retención de líquidos, hinchadita. Sí que me lo noto un montón. Me han aconsejado cola de caballo, pero no lo voy a tomar, puesto que con la tensión no me quiero arriesgar y no lo veo bien, así que me voy a esperar a tener cita con mi médico y comentárselo, porque yo creo que esto es algo bastante normal, que te sientas hinchada, que retenga el líquido las últimas semanas. Luego el estreñimiento, pues estoy súper estreñida, me cuesta un montón ir al baño. Esto es algo normal que sucede durante todo el embarazo, pero ahora parece que las últimas semanas como que se me están agravando un poquito más, como que me cuesta un poquito más ir al baño y tengo que estar insistiendo en comer más fibra, más fruta, más verdura, mucho más agua. Pero bueno, que es algo totalmente normal en el embarazo. ¿Qué más? ¿Qué más comentaros de los síntomas? Bueno, sí, que parece que esta semana como que se me han ensanchado un poquito las caderas, como que me las noto un poquito, como que se me están abriendo. Seguramente esto sea porque se está encajando la nena y por eso siento este tipo de molestias. Sobre todo es cuando camino o cuando llevo mucho rato de pie, siento este pequeño dolor continuo ahí en la zona de las caderas. Y bueno, pues la verdad es que de síntomas así respecto a otras semanas no siento ninguno más. La nena se sigue moviendo perfectamente. No para la tía, saca un pie por aquí, el culo, bueno, o sea, es un no parar,
y yo me quedo embobada viéndola y su padre más. Es más, su padre le da en la tripa besitos estos típicos de la abuela que hacen el ruidito este de... Y parece que se mueve, que no le gusta nada el ruido, porque le debe de parecer súper molesto o algo, porque se mueve enseguida. Y le habla a su padre y sí que muchas veces se mueve, le estimulas un poquito tocándole la tripa y se mueve, es un no parar. La verdad es que es una niña muy activa y eso es bueno porque eso es un bienestar fetal. Luego estoy muy contenta porque he llegado ya a la semana 37 y esto significa pues que sus pulmones están ya bastante, o sea, sus pulmones han madurado, todos sus órganos son maduros. En el caso de que se decida salir en esta semana no va a necesitar unos cuidados de incubadora o prematuros, puesto que la nena está perfectamente por la última ecografía y tiene un peso muy muy bueno, así que la verdad es que eso está genial porque te quedas con una tranquilidad extra en el caso de que puedan hacer, aunque yo le he dicho que la dejo que se quede unas semanitas más dentro, puesto que como aquí no va a estar fuera, obviamente, y creo que lo ideal es que nazca sobre la 38, 39, ya está bien. Antes me parece todavía un poquito pronto, pero vamos, que hay nenes de 37 semanas que están sanotes. Y por eso estoy un poquito más tranquila, un poquito más feliz. También estoy muy bien psicológicamente, porque ya veo que la fecha se acerca, estoy mucho más animada, mucho más contenta, comprando los últimos detalles para mi niña, comprando las últimas pijerías, es muy poco probable que salga de casa, vaya a un centro comercial y no me traiga algo para Martina. La verdad es que es una locura. Y preparando sus últimos detallitos, sus últimas cosas, con mucho cariño lo estamos haciendo todo su papá y yo para su llegada. Estamos toda la familia ya deseando verla, deseando disfrutarla, ver cómo es, cómo son sus ojitos, su sonrisa. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy felices. Y nada, la verdad pues que estoy muy bien psicológicamente, muy preparada. No pienso mucho en el... sí que pienso en el parto en plan... ¿Cómo será? ¿Será? Va a ser un momento muy bonito, muy mágico para Jenny y para mí. Vamos a conocer a nuestro amor, al amor de nuestra vida. Vamos a ver cómo realmente es ella. Va a ser un día realmente bonito. Pero no le doy vueltas a la cabeza de si me dolerá o no me dolerá. Voy con una mentalidad bastante buena de que no me tiene por qué doler. Hay personas que tenemos el umbral del dolor diferente y no tenemos que hacer mucho caso a las personas que han dicho pues duele muchísimo, muchísimo y no podía más y era como morirme. Y otras personas dicen pues todo lo contrario, que ha sido como estornudar y echarla, pero así que... no hay que hacer ni caso ni a una ni a otra, sino ir con una mentalidad, no pensarlo mucho tampoco y no estar dándole vueltas y vueltas. Como tenga que ser, será, y por muchas vueltas que le demos no lo vamos a saber hasta ese día. Una cosa que sí que me tiene un poquito mosca es que realmente todavía no he sentido ninguna molestia, ningún dolor, ninguna señal que pueda yo prever que el parto esté cerca, ninguna contracción dolorosa. Debo decir que es que no he tenido ninguna, sí que a lo mejor de estas que se te ponen la tripa dura, pero es que no ha sido ni molesta ni tan siquiera, solo se ha puesto dura y ya está, y a los 40 segundos o a los 30 o al minuto se ha puesto otra vez blanda y ya está. O sea, realmente eso me tiene un poquito mosca, y como soy primeriza pues no sé muy bien cómo será esto de las señales
antes del parto y bueno, supongo que me daré cuenta, ¿no? Y nada, pues esto ha sido todo lo de la semana 36. En la semana 37 tengo matrona, que ya pues me ve todas las semanas y os comentaré qué me ha ido sucediendo, qué me ha comentado y todo este tipo de cosas. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis likes y nada, para cualquier pregunta, duda, ya sabéis que tenéis en la cajita de información mi correo electrónico, mi Instagram, en la que en mi Instagram suelo actualizar pues cosas de mi embarazo más recientemente que en YouTube, porque suelo subir cosas diariamente y antes que en YouTube, obviamente. Y también tenéis en los comentarios de YouTube donde me podéis preguntar cualquier cosa, pregunta, duda, yo os responderé sin ningún problema. Muchas gracias por estar ahí y un besito muy muy fuerte. ¡Mua!